tarde. En primer lugar, agradeceros a todos que a pesar de la hora sigáis aquí. Prometemos una tarde intensa y esperemos que con esta mesa le demos voz no solo a los profesionales, sino también que los propios profesionales expongan la visión de familiares y pacientes y que el propio paciente sea el que ponga voz, ¿de acuerdo? De ahí el nombre de Mesa de Humanismo Participativo, ¿de acuerdo? Me acompañan en la mesa, para mí es un honor, José María Martín, psicólogo de la Unidad de Cuidados Paliativos, ¿vale?, de provincial. En su presentación nos va a mostrar el acompañamiento al final de la vida, una etapa complicada. Debido a las inclemencias del tiempo y que él debe de estar en Salamanca esta noche para participar en otra ponencia mañana, vamos a alterar un poquito el orden. Va a empezar él, se van a desarrollar los ruegos y preguntas sobre su ponencia y, sintiéndolo en el alma, se va a tener que marchar, ¿vale? Y posteriormente pues ya seguiremos, ¿de acuerdo? A mi lado también, presentando un paseo por la UCI, Emilio del Campo, el jefe de cuidado intensivo del Hospital de Montilla, ¿de acuerdo? Él va a mostrar la visión del paciente, la familia y el médico dentro de un ambiente tan hostil como la UCI. Y para finalizar, Miguel Ángel Naranjo, el director de la Residencia Jesús Nazareno de Hinojosa, ¿vale?, que también nos va a dar una visión muy particular de los centros residenciales. ¿De acuerdo? Sin más dilación, José María, cuando quiera. Buenas tardes a todos. Pues me congratula ver tanta gente a las 4:30 de la tarde. No sé si porque hace malo fuera y queréis echaros aquí la siesta, pero bueno, mi objetivo a lo largo de la tarde, o por lo menos en estos 20 minutos que tengo de exposición, es que no durmáis. Es decir, que esa digestión se haga lo más amena posible. En primer lugar, agradecer a Laría mi participación en esta primera jornada de humanización, que espero que sea el inicio de muchas otras durante los próximos años. Y como decía Ángeles, la moderadora de la mesa, pues mi ponencia va a versar un poquito sobre cómo acompañar en el final de la vida, ¿no? Os presento a nuestra compañera y amiga Cicely Sander. Ella es la precursora de lo que hoy conocemos como los cuidados paliativos modernos. Yo creo que para nosotras es una referente y me gustaría que empezar esta presentación con el lema que para nosotros también significa o da significado a todo nuestro trabajo, ¿no? Ella siempre nos trasladaba, ella es enfermera, trabajadora social y, bueno, es la precursora, como decía, de los cuidados paliativos modernos, pero empezó con el movimiento Hospice, allá en Inglaterra, y bueno, nos trasladaba siempre el usted importa por lo que es usted, importa hasta el último momento de su vida, y los profesionales hemos de hacer todo lo que esté a nuestro alcance, pero no solo para que se vaya de manera pacífica, sino sobre todo, y esto es algo que tenemos muy en cuenta, que para que mientras viva lo haga con total dignidad y calidad de vida, ¿no? Yo creo que es un lema que tenemos que tener cualquier profesional sanitario que se encargue de abordar las enfermedades crónicas, avanzadas, complejas y sobre todo en situación de final de vida, lo tenemos que tener muy, muy integrado. Me gustaría también empezar con esta diapositiva, ¿no? Y cuando hablamos siempre de los pacientes, a mí me gusta poner esta diapositiva porque representa a la persona a la que atendemos. Nuestros pacientes son como este iceberg. Lo que se ve lo vemos todos, pero lo que está por debajo del eje de flotación, que es lo que hay debajo del agua, es lo que tenemos que explorar. Y el objetivo de los profesionales que nos dedicamos a acompañar a personas con enfermedades de este calibre es explorar eso que no se ve. Y esto va a ser importante. La pregunta es, ¿de dónde partimos? Partimos desde que hace ya un tiempo la organización sanitaria ha cambiado y ha cambiado de paradigma. Ha cambiado esa manera de actuar con los pacientes, esa manera de ver a los pacientes y a su familia, y ha pasado de ser un modelo más paternalista a un modelo más deliberativo. Hace ya un tiempo donde el paciente es el eje del sistema sanitario y lo que se trata es hacer con el paciente y no solo hacer por el paciente. Creo que esto es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Y esto por qué ha cambiado? Ha cambiado simplemente porque
el modelo de paciente también se ha visto modificado. Ahora el paciente cada vez necesita no solo manejar su proceso de salud, sino que también necesita manejar el proceso de enfermedad. Y manejar el proceso de enfermedad significa tomar decisiones basándose en la información que dispone. Esto va a ser importante, ¿por qué? Pues porque también para los profesionales esto le va a suponer un reto, y un reto lleno de incertidumbre, porque va a tener que cambiar la manera de comunicarse con los pacientes y sobre todo también la manera a la hora de tomar decisiones. Es decir, pasamos de ese modelo, como decía antes, más paternalista a un modelo más deliberativo, donde el paciente es el eje de todo ello. Esta es la teoría, luego la práctica es muy distinta. La realidad es que se sigue negando en nuestra sociedad el proceso de muerte. Se sigue negando por parte incluso de los propios profesionales, por parte de los familiares y de las personas a las que atendemos. Se sigue medicalizando los procesos de final de vida. Muchas veces se sobreestima el tiempo o de los procesos de final de vida, y hay muchísimas dificultades para aceptar las enfermedades terminales. Cuando hablamos de cuidados paliativos no solo hablamos de pacientes terminales, y cuando hablamos de un paciente terminal hablamos de un paciente que tiene una esperanza alrededor de unos 6 meses de vida. Pero un paciente paliativo es un paciente que no tiene curación o que su patología no tiene tratamiento activo, ¿de acuerdo? Una ELA es un paciente paliativo desde el propio diagnóstico. Parece que hay muchas veces que hay ciertas ideas preconcebidas y erróneas sobre lo que hacemos, pero el paliativo no es solo el que se va a morir de forma inminente, sino el paciente crónico y crónico avanzado. Y esta es la realidad que tenemos, que se sigue negando en nuestra sociedad todo esto. ¿Y esto dónde nos lleva? Nos lleva a que haga a lo que se llama la obstinación o el encarnecimiento terapéutico, es decir, el hacer por hacer, porque hay que hacer, ¿vale? Porque se sigue, como decía, negando todo lo anterior que he explicado. Y ese encarnecimiento o esa obstinación nos lleva a un sufrimiento totalmente injustificado, pero no solo para el paciente, sino también para la familia. Y esto tenemos que ser conscientes de todo ello. Las consecuencias de esta actitud, primero, los grandes periodos de dependencia de nuestros pacientes, de los pacientes crónicos avanzados, la necesidad de cuidados y de cuidadores a lo largo de todo el proceso de enfermedad, la sobrecarga de los que cuidan, bien sea familiares, bien sea profesionales, y siendo conscientes de que cuando no hay familias que puedan cuidar o que no tengan la capacidad para ello, acaban generando en la derivación de los pacientes en la residencia. Y os muestro un dato, el 20% de los pacientes mayores de 80 años acaban en residencia, y creo que esto es una realidad. Luego el compañero que trabaja en residencia creo que, no, que nos podrá hablar de esta temática. Y es que cuando entra una enfermedad en un domicilio rompe con todo. Sobre todo rompe con la normalidad de esa casa, rompe con la normalidad de la familia, rompe con las expectativas de ese paciente, de esa pareja, rompe con todo. Y hay una eclosión a todos los niveles, a nivel personal, a nivel de pareja, a nivel familiar, a nivel social, a nivel laboral, si el paciente está en edad laboral, a nivel económico, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Y tenemos que ser conscientes de todo lo que esto supone a la hora de atender a un paciente con una enfermedad crónica avanzada o en situación de final de vida, bien sea en domicilio o bien sea en el hospital, por todas estas características que os digo, ¿de acuerdo? De aquí la importancia de estar pendiente de las necesidades que surgen, no solo en el paciente, sino en los familiares también, para poder acompañarlos en esta situación de cronicidad o de situación de final de vida. Necesidades del tipo, de la más básica a la más compleja. De la más básica, que es la necesidad de controlar los síntomas clínicos, es decir, que una persona no tenga dolor, no tenga disnea, no tenga tos, no tenga náusea, descanse bien, tenga buen apetito, no tenga estreñimiento, etcétera, etcétera. Si no tenemos cubiertas las necesidades básicas, de nada nos sirven atender a las necesidades más complejas. Necesitada también de abordar con el paciente y acompañar en esa necesidad de confianza en los cuidadores. No nos da tiempo porque en 20 minutos me da para presentarme, pero es el tiempo que dispongo. Pero es importante la necesidad de seguridad, y os voy a decir por qué. Porque hay veces que la comunicación en situaciones de final de vida es compleja.
y esa incomunicación con el paciente, esos pactos de silencio que se generan, esa conspiración, hace que el paciente pierda la confianza en sus cuidadores. Y a la hora de acompañar a un paciente en esta situación, es importante sobre todo que el paciente confíe en la gente que tiene a su alrededor, no solo en los familiares, sino también en los propios profesionales. Y si hay un pacto de silencio o si hay dificultades comunicativas, pues muy raramente van a tener confianza en nosotros. Confianza sobre todo también en sentirse aceptado y comprendido, es decir, la aceptación. Siguen siendo los mismos. Hay una enfermedad que ha roto con todo, pero el paciente sigue siendo quien es. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. No hay que infantilizarlo. Hace poco estaba comentando con una compañera sobre la infantilización de los pacientes, ¿no? Tienen que seguir siendo ellos y le tenemos que dar el valor que han tenido a lo largo de su recorrido biográfico. Necesidad de amor y pertenencia, de sentirse todavía miembro de la familia. Parece que cuando uno enferma se le quita el rol. Y eso no debe ser así. Tienen que mantener el rol que venían manteniendo con anterioridad, con algunos condicionantes, pero hay que mantener ese rol. El de la autoestima, es decir, seguir contando con el paciente a la hora de tomar decisiones y consultarle las cosas. ¿Quién consulta con el paciente si se le pone una cama articulada? A lo mejor la persona lleva 50 años viviendo con su mujer o con su marido y no quiere la cama articulada. ¿Quién le consulta si ponerle un pañal? ¿O quién consulta con el paciente poner una dieta triturada? No, es que esto es por tu bien. Bueno, pero consultármelo al menos. No nos damos cuenta, pero muchas de esas tomas de decisiones lo hacemos con la familia. Y son muy importantes a la hora de que el paciente se sienta implicado en el proceso de su enfermedad. Y por último, y las necesidades más complejas, pues las necesidades existenciales o espirituales. Y no hablamos de la religión, hablamos de ese sentido de vida que cada uno de nosotros nos planteamos en un momento determinado. Si yo me muriese hoy, ¿estaría contento con la vida que he vivido? Esa es la gran pregunta. Y esa es la reflexión que debemos hacer. Entonces, se trabaja todo lo que son ese tipo de necesidades espirituales. A mí me llamaba mucho la atención, yo antes de llegar a paliativos procedía del mundo de la geriatría, y me llamaba mucho la atención que los mayores tenían muy inculcada el tema de la muerte, simplemente por propio ciclo evolutivo. Cuando llegué a paliativos, esos mismos mayores que yo veía, me daba cuenta de que lo vivían con angustia, con miedo, con preocupación, con incertidumbre, y no sabía a qué se debía. Cuando empezamos a hacer un trabajo sobre este tema, me di cuenta que no es lo mismo saber que próximamente te vas a morir porque tu ciclo te toca, pero no sabes cuándo, a saber que te vas a morir porque tienes una enfermedad que amenaza tu vida. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, el mayor que sabe que se va a morir hacía un balance biográfico y decía, yo he vivido muchos años, pero he vivido poco o con mala calidad. Y sin embargo, el paciente joven decía, he vivido poco, pero he vivido muy intensamente. Al final es, ¿cómo es mi balance biográfico? ¿Ha sido positivo? ¿No ha sido positivo? ¿Qué sentido le he dado a mi vida? ¿Qué sentido le doy al momento y a la experiencia que estoy viviendo actualmente? ¿De acuerdo? Eso se trabaja y eso son necesidades existenciales o espirituales. Y son las más complejas del paciente, pero que hay que acompañarlo en este tipo de necesidades si así lo requieren. Y, por supuesto, no podemos obviar a la familia también. Necesidades como permanecer con el enfermo y al lado del enfermo. Yo creo que en esto hemos sido bastante conscientes con el tema del COVID, como muchas personas han fallecido en soledad por las distintas condicionantes que se han llevado a cabo. Pero la familia necesita despedirse y necesita acompañar en el proceso de final de vida a su familiar. Redistribuir esas funciones dentro de los roles que el paciente deja de llevar a cabo o de representar, pues hay que asumirlo, igual que mantener el funcionamiento del hogar. No es la primera vez que nos dicen los cuidadores, es que además de tengo mi casa abandonada, tengo que cuidar, tengo que estar en el hospital, tengo mi casa, mi familia, mi trabajo, lo tengo todo abandonado por el cuidado, ¿no? También es importante que mantengan este tipo de función. Ayudarles y acompañarles a que acepten no solo la sintomatología y la enfermedad del paciente, sino también que acompañen en la debilidad y en la dependencia. Hay pacientes que no tienen miedo a la enfermedad, tienen miedo a ser dependientes. Y el que verbaliza o expresa un deseo anticipado de muerte no es que se quiera morir. Es que lo que no quiere es vivir en las condiciones en las que está viviendo. Y eso lo tenemos que tener en cuenta y eso hay que trabajarlo. Seguridad también de que puedan fallecer, pero que fallezcan de manera confortable, cómoda, sin trauma, ¿no? De que también la familia pueda expresarse, tanto a nivel emocional, sino que se comuniquen en necesidades individuales.
que reciban el apoyo no solo de otros familiares, sino de los propios equipos, que faciliten la actuación de equipos profesionales de atención primaria, por ejemplo, de enfermera de enlace, incluso del voluntariado, que yo creo que también esto es importante. Y por último, no solo dejar en orden las cosas junto con el paciente, sino también recibir ayuda externa. Y esto no es fácil. Pedir ayuda a otro que no está dentro del ciclo del esquema familiar significa que a lo mejor yo no soy capaz o no estoy haciendo las cosas bien. Y esto no se tiene muchas veces en cuenta, ¿vale? Con lo cual, tenemos necesidad de un paciente, necesidad de una familia y nosotros como profesionales, ante todo ello, tenemos que acompañarle. Pero mirad, acompañar no es una tarea sencilla. Acompañar es, sobre todo, estar. Y tenemos necesidad de hacer. Y no somos conscientes de que el estar es suficiente, ¿no? Porque conlleva el acompañar, estar conscientes y presentes. Y esto es importante. El brindar el apoyo, no solo emocional y físico, como decía, sino también el apoyo espiritual. Y para eso hay que explorar. ¿Os acordáis la foto del iceberg? Hay que rascar, hay que explorar y hay que preguntar cuáles son las necesidades de uno y de otros. Acompañar es estar al lado y escuchar. ¿Realmente sabemos escuchar? Tenemos siempre la necesidad de... Parece que el silencio nos incomoda, pero es importante escuchar qué es lo que tiene que decir el otro. Y el otro muchas veces necesita hablar sin esperar respuesta, aunque no haga preguntas. Pero hay veces que te hace preguntas y no espera respuesta, simplemente lo que necesita es un espacio de ventilación donde dé cabida a sus preocupaciones, a su miedo, a su incertidumbre, a su angustia, etcétera, etcétera. Por eso va a ser importante esta parte. Muchas veces el acompañar es simplemente sostener la mano, hablar con cariño, aliviar. Es sencillo, pero qué complejo a la vez, ¿verdad? Es garantizar que el proceso de enfermedad y el proceso de final de vida, si así lo abordamos, sea lo más digno posible, como nos decía nuestra compañera Cicely Sander, sino también que todas las necesidades que surjan en el paciente y en la familia sean atendidas. Y cuando hablamos de acompañar, hablamos de acompañar al paciente y a la familia. Es un conjunto. Y, por supuesto, la familia no hay que olvidarla. Hay que darle el soporte que realmente ellos necesitan. El consuelo, la escucha, el estar también. ¿Cuáles son los aspectos más claves del acompañamiento en el final de vida? ¿Os voy a dar 5 minutos? Voy a dar una pincelada. El primero, el cuidado paliativo, que nadie se asuste. Cuidado paliativo no somos el de la guadaña, que viene a por nosotros y que son 5 minutitos lo que me quedan y me quedan 2 telediarios, como dice. Me ha hecho gracia porque en el cartel que me ponen en el nombre, paliativo. Y digo, como no han llamado paralímpico, paliativo, no han llamado, de todo no han llamado. Sí, me ha llamado mucho la... Pero es que es así. Los cuidados paliativos son aquellos cuidados que alivian el sufrimiento físico, emocional, espiritual. Y está enfocado sobre todo a dar calidad de vida. Nosotros no trabajamos con la enfermedad, trabajamos con lo que envuelve a la enfermedad. Y esto es importante. Dar ese apoyo emocional que os decíamos, dar orientación, asesoramiento al paciente, a la familia, ayudarle a afrontar la enfermedad, la dependencia, todas esas necesidades que hemos hablado antes, ahora hace un ratillo, ¿no? Importante tener una comunicación abierta, sobre todo porque la comunicación, aunque sea muchas veces dolorosa, es más eficaz que la incomunicación. Una buena comunicación con el paciente, con la familia, nos va a facilitar a todas las cosas. La planificación de decisiones anticipadas. Esto nos habla de qué quiere el paciente, qué desea el paciente, cómo le gustaría morir, dónde le gustaría morir, cómo le gustaría morir, con quién le gustaría morir. Planificar significa respetar las decisiones y las preferencias del paciente. Y si la familia a lo mejor no está de acuerdo, igual lo tenemos que trabajar con la familia, pero forma parte también del acompañar, aunque muchas veces planificar es difícil. Dar el apoyo espiritual necesario. Y cuando hablamos de ese apoyo espiritual, también entra el apoyo religioso. Hay personas que, independientemente de la religión, te solicitan dicho apoyo y hay que ofrecérselo, porque tienen que dar ese significado y ese sentido a su vida y a todo lo que han vivido. Y, por supuesto,
el cuidado en el hogar. Si el paciente quiere estar en el hogar, que tenga las mismas posibilidades y la misma seguridad de que puede ser bien atendido, bien cuidado y bien acompañado, como si estuviese en un hospital. Y cómo no, el apoyo del duelo. Cuando hablamos del duelo, no hablamos solo de cuando el paciente se va. A mí me gusta hablar del duelo cuando el paciente está. Porque desde que aparece esa eclosión, desde que aparece esa enfermedad que rompe con todo, empiezan a vivir duelo. El duelo no deja de ser una pérdida. Y la pérdida hay que trabajarla desde que aparece la propia enfermedad. Y se pierde poder adquisitivo, se pierde intimidad, se pierde identidad, dignidad, se pierde autonomía, se pierde independencia, etcétera, etcétera. Y lo viven como duelo. Y la familia, sabiendo que el paciente en breve puede fallecer, también empiezan a vivir su duelo. Entonces, todo lo que hagamos antes nos va a repercutir luego a la hora de trabajar el duelo posterior. Y eso lo tenemos que tener en cuenta. Con lo cual, acompañar, sabemos que es necesario, pero somos conscientes de que es una tarea compleja, de que tenemos que asegurarnos que la persona que está en una situación de final de vida esté cómodo, esté confortable, se sienta seguro, se preserve su dignidad, que se respeten sus deseos, sus preferencias, sus valores, que la familia requiera el apoyo que necesite, que consideremos no solo las necesidades físicas, sino también emocionales y cognitivas, sociales y espirituales, y hablamos de ese enfoque holístico, que debemos de ser conscientes de que hay personas que sobre todo tienen miedo y eso les genera la incomunicación con los demás, con la familia. Quizás hay que confrontarlo y hay que abordar cuáles son los miedos que les generan ese bloqueo. Y esto va a ser importante. Acompañarlo, que sepáis que es lo más bonito que nos pueda suceder en la vida. A mí siempre que me dicen por qué trabajas en este sector y en esta área, digo, pues es que me llevo más de lo que yo doy. Acompañar en un final de vida es mostrarte a la persona sin fisura, sin caretas, de forma auténtica. Se muestran como son, al 100%. No tienen por qué mentirte. Saben en qué punto biográfico se encuentran. Y te encuentras con la autenticidad humana. Y muchas veces no hacen falta muchas intervenciones o muchas apariciones. Con una sola intervención nos basta para conocer a la persona. Se trata de no juzgarles como han sido, simplemente de acompañarles en las necesidades que tengan. Pero que sepáis que es una de las experiencias más brutales que podemos tener como seres humanos. Esto nos ayuda también a dar sentido a la muerte. Sabemos que decía que se sigue negando, pero para nosotros va a ser vital. El hablar de ella nos va a permitir también contactar el día de mañana con la propia nuestra, que lo sepáis. Sobre todo, vamos a tener conciencia de lo que es vivir intensamente. Yo muchas veces he tomado decisiones en mi vida personal y familiar gracias a lo que he atendido. Y no me avergüenzo de ello, porque me han enseñado realmente a cambiar mis prioridades, mis valores, incluso mi mirada de la vida. Y eso va a ser importante. Y, por supuesto, necesitamos acompañar con ternura y, sobre todo, poner en valor todo lo que nos enseñan ellas y ellos. Y, sobre todo, que nos aporten esa serenidad y nosotros aportar la serenidad que ellos necesitan. Como decía, me parece una de las experiencias humanas más geniales que hay. Con lo cual, yo siempre que me dicen que por qué trabajo en esta área o en este equipo, le digo, porque me gusta. Es que no es triste. Hace poco estuvimos en Valdepeña y nos dieron una charla de que parece que los paliativos son tristes. Al contrario. No sé a quién escuché una vez que decía que no hay más muerto, no hay más vivo que el que sabe que se muere. Y es lo más certero que he escuchado yo en mucho tiempo. Entonces, tenemos que saber aprovechar la experiencia de final de vida, de enfermedad y, sobre todo, de lo malo siempre se aprende. De lo bueno yo no he visto a nadie que aprenda, pero de lo malo siempre se aprende. Entonces, tenemos que aprovechar sobre todo este tipo de experiencia. Acabo con este teólogo francés que decía, la muerte solo será triste para los que no han pensado en ella. Así que igual tendremos que pararnos, reflexionar, hacer un ejercicio introspectivo de lo que representa la posibilidad de que algún día esto llegue a nuestras vidas, no solo a nuestro entorno, sino a nuestra vida personal, ¿no? Y que aprendamos de todo ello. Muchas gracias. Muchas gracias, José María, por tu exposición. Como dije antes, José María se tiene que marchar debido a las inclemencias del tiempo y a que tienen que estar
Mañana, esta noche en Salamanca, ¿de acuerdo? Así es que pasamos a los ruegos y preguntas. Si alguien quiere preguntar, consultar, apostillar algo. Mala hora. Nadie. Lo hemos pillado durmiendo. Yo sí. Mala hora. Yo creo que también están siendo condescendientes conmigo y están diciendo que se vaya. Si se tiene que ir porque lo vamos a parar más todavía. Yo voy a ser mala y yo sí te voy a parar. Rafa está por ahí. Ah, perdón, dime. No, que a mí se me ha ocurrido al escucharte que quizás fuera más interesante cuando le preguntamos a la gente cómo quiere morir, ¿no? Que sería más interesante preguntarle cómo quiere vivir tu último día. Eso es importante, pero esa pregunta la hacemos cuando trabajamos sobre todo afrontamientos comprometidos, ¿vale? Es decir, tú vas a elegir cómo vivir esto. Nosotros no enseñamos a morir, nosotros enseñamos a vivir. Entonces, parte de lo que hacemos nosotros con los pacientes a los que atendemos es ayudarles a vivir. Y para eso hay que ir cubriendo todas las necesidades de la familia y del paciente. Pero sí, es importante sobre todo, pero esa parte es más cuando tenemos un afrontamiento comprometido, una negación, una evitación, una racionalización, tratan de buscar siempre explicaciones. Entonces, el cómo, tú quieres, siempre le decís, mira, tenemos dos caminos, la negación, la evitación o coger el toro por los cuernos, como se suele decir comúnmente, y cómo quieres vivir tú todo esto, ¿no? Pero cuando hablaba de la otra parte, de cómo quieres morir, es cuando hablábamos de la planificación de decisiones, ¿no? El cómo quieres, dónde quieres morir, de qué manera, qué es importante para ti, etcétera, etcétera. Pero me refería con el tema de la planificación de decisiones, ¿no? El cómo vivir si se centra más en el tema de ayudar a mejorar el afrontamiento. Sí, lo entiendo como planificación de decisiones, pero me parece que sobre lo que está decidiendo es sobre su vida. No sobre el último, porque el último paso al fin y al cabo no lo damos. Se da, ¿no? Y entonces, al fin y al cabo es todo, ¿cómo quiere vivir? Sí. Al final, la muerte es parte de esa vida, de ese continuo. Sí, correcto. Perfecto. Bueno, yo te quería hacer una pregunta, porque yo trabajo en atención primaria, hacemos mucho seguimiento de pacientes juntos, ¿vale? Nosotros al final somos los que estamos a la cabecera de la cama como médicos de cabecera, ahora de familia, como decían antes esta mañana. Entonces yo encuentro muchas dificultades a la hora de abordar el final de la vida dependiendo del paciente, de la familia, sobre todo para mí una dificultad muy grande que además me crea mucho dilema. Es la conspiración del silencio. Vosotros, que estáis más acostumbrados a manejar este tipo de situaciones, ¿cuáles son las barreras o dificultades que os encontráis habitualmente? La propia conspiración del silencio es una barrera. un pacto, una conspiración de silencio, se entiende como... Yo lo entiendo como un acto de amor. Sí. ¿Vale? Porque nadie quiere hacer sufrir al otro. Entonces, es un acto de amor, pero está mal focalizado. Porque lo que se trata es de sobreproteger al paciente. No le vaya a decir, no le vaya a contar, cómo le diga esto, cómo se entere de esto, se me va a venir abajo. Pero el paciente, su propio cuerpo ya le está mandando señales de lo que está pasando. Y no es la primera vez que pacientes, cuando los familiares no están delante, te preguntan, ¿y cuánto me queda? Son conscientes, no saben cuánto, pero son conscientes de que esto llega. Es verdad que... A mí hay un concepto que me encanta, que se llama la verdad soportable. ¿Hasta qué punto todos los que estamos aquí estaríamos dispuestos a manejar una información diagnóstica y pronóstica? ¿Vale? Y eso es algo totalmente subjetivo. Es decir, la verdad soportable es ese concepto en el cual te dice, hay personas en las cuales quieren manejar toda la información, tanto diagnóstica como pronóstica, porque quieren tomar decisiones o porque, bueno, para... cualquier situación personal. Hay personas que solo quieren conocer el diagnóstico, intuyen el pronóstico, pero no quieren que le pongas palabras. Ellos ya se crean su expectativa. Y hay personas que no quieren saber. Parte del trabajo del profesional es explorar eso, es rascar debajo del agua. Entonces, ¿qué sabe el paciente de su proceso de enfermedad? ¿Qué quiere saber? ¿Y hasta dónde quiere saber? Y eso es importante. Porque si no, muchas veces el paciente... Se crea allí un teatrillo en el que parece que allí no pasa nada, pero viene el primo de Bilbao, que hace 5 años que no lo veo, viene mi hija con la que estoy peleada desde hace 10, viene, ¿y qué pasa aquí? Y el paciente empieza, pues bueno, a juntar datos, ¿no? Pero sí es cierto que la primera barrera que nos encontramos es
con la barrera comunicativa. Y es un mecanismo de defensa también de la familia, pero hay que trabajarlo, hay que confrontarlo y hay que trasladarle que el paciente, que es realmente la persona que tiene el derecho de ser comunicado, si es que quiere ser comunicado o informado en este caso, pues tendrá que decidir por sí mismo. Pero la familia entendemos que al fin y al cabo lo protegen. Eso se trabaja con la familia, se le confronta, hay que validarlo y hay que entender que es una actitud que yo creo que el 99% de los que estamos aquí la llevaríamos a cabo. Pero tenemos que ser conscientes de cuáles son las consecuencias de ese pacto, de esa conspiración de silencio. Consecuencias de incomunicación, de no poder cerrar asuntos pendientes, de no poder despedirse como uno le gustaría, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hay una barrera, la barrera de la comunicación es importante. Pero siempre hay que explorar al paciente hasta dónde quiere saber. Perfecto. Pues si no hay más ninguna pregunta, pues muchas gracias, José María. O agradezco que me aligeréis el tiempo. A continuación, Emilio del Campo nos presenta un paseo por la UCI, donde nos dará la visión de pacientes, profesionales y familias que ingresan en un entorno tan hostil como la unidad de cuidado intensivo. Sí, yo me vaya a permitir que me baje y que desde aquí hablo mejor. Me dejas, ¿no? Bueno, agradecer de nuevo la segunda vez que me subo ahí a la mesa y sigo diciendo lo mismo. Gracias por estar aquí y gracias por estar a vosotros aquí aguantando, porque además hay foro. Bueno, pues a mí me ha tocado el dar un paseo por la UCI. Pasa la diapositiva, así me voy a venir aquí y aquí no pasa. Me voy a tener que subir arriba. Yo creo que me voy a quitar de aquí. Bien, antes de hablar del paseo por la UCI, os voy a contar una pequeña historia. Vamos a ponerle nombre, Pepe y María. Están de fin de semana, un sábado, después de una semana de trabajo, están en la playa con sus dos niños, paseando. Y bueno, son las 2:00 p.m, Pepe empieza con un dolor de pecho, se siente indispuesto y pues dice que va a echar la siesta, que no se siente bien, que no va a comer. Son las 5:30, Pepe sigue con dolor, pero ya está con mala cara, sudoroso, tiene ganas de vomitar y avisa a su mujer. Y la mujer, bueno, pues se asusta, son las 6:00 p.m, y avisa al 061. 061, presto y veloz, se presenta con un helicóptero, son las 6:20 p.m, y directamente se lo llevan a la sala de hemodinámica. Sala de hemodinámica. Hablan con los cardiólogos, son las 7:20, los cardiólogos se ponen con él a intentar liberar una arteria, tiene un infarto, son las 8, los cardiólogos han echado casi 2 horas, pero han podido hacer lo que ellos querían, que era abrir la arteria. Directamente a la UCI. Y bueno, son las 8, no me acuerdo la hora, las 8:05, ingresa en la UCI, ingresa pues con un infarto, gravedad, el hombre está mal, ese corazón no funciona como debería y bueno, pues allí hay una persona que se llama intensivista, que está de guardia, lo intuba, lo seda, lo conecta a ventilación mecánica, le coloca lo que hacemos los intensivistas, cables, monitores, tapa todos los agujeros del organismo, sonda y drogas para el corazón, el pulmón y el riñón. 10:35. Nos queda informar a la familia. El enfermo está muy grave porque hay que ser veraz. Pronóstico malo. No le funciona bien el corazón, el pulmón, el riñón. Y el paciente se va deteriorando progresivamente. Queda otra cosa más, porque el paciente lo hemos dejado más o menos estabilizado. Queda informar a la familia. Pero el paciente está sedado. El paciente ya no puede hablar con nadie. Imaginaros lo que pasa por la cabeza de esa mujer. Nervios, miedo, dolor,
cualquier cosa que os imagináis, incluso culpabilidad, podía haber hecho algo más, porque a lo mejor la precocidad era buena, y el médico que entró le dijo, si lo hubiesen traído antes. 5 de la mañana, el intensivista vuelve a llamar a María, le dice que sigue mal, pero que siguen opciones de vivir, que todavía no ha fallecido, pero le tiene que poner otra maquinita más. La que se ha liado Pepe, 12 de la mañana, corriendo por la playa con sus niños y con su mujer. 5 de la mañana, un trocito de carne lleno de cables, monitores y más para allá que para acá, ¿no? Como se suele decir. El paciente, como veréis, se puede morir. Dice el intensivista que necesita un corazón. Y los corazones no los tenemos en la UCI, colgados de los almacenes, esperando a tener a un enfermo que le falla el corazón. Pero sigue diciendo que aún hay esperanza. Bueno, pues ahora sí, vamos a dar un paseo por la UCI. Pero vamos a darlo con emociones, con mucho corazón, ¿vale? En eso va a consistir la charla, que es la UCI. Vamos a ver quién trabaja, qué hacemos, quién ingresamos, algunos mitos y leyendas, y bueno, pues vamos a conocer otras historias. Y vamos a conocer la parte buena y la parte mala. Hay siempre una cara oculta de la luna. Pero quedaros con dos palabras, esperanza y vida. Cuando uno enseña su casa, lo que intenta es enseñar limpia, con los cristales transparentes, si hay sillas modernas, sillas modernas. Pero hasta hace poco, algunas UCI eran así, gracias a Dios, se están transformando todas las estructuras. Componente número uno del concepto de humanización. Gracias a Dios esto pues, ha pasado prácticamente pues, a la historia, alguna quedará. Pero así se ha trabajado anteriormente. Y bueno, ¿qué es la UCI? Si os pregunto a alguno de vosotros, ¿qué me diríais? ¿Qué es la UCI? Unidad de cuidados intensivos. ¿Qué hay en una UCI? ¿Qué hay para vosotros? Bueno, pues me diríais muchas cosas, muchas camas, muchos monitores, que hay muchas máquinas, eso es lo que siempre me dicen. Es el sitio donde más máquinas hay y mucho ruido, porque esas máquinas hacen ruido. Actividad continua, 24 horas al día y 365 al año. Abierto las 24 horas. Y es donde están los enfermos más graves, pero no los que se van a morir. Porque hay muchos que nos dicen, ahí es donde van los enfermos que se van a morir. No, 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 ahora lo veremos. Y es un sitio con muchas prisas. Podíais decirme cualquier definición, pero hay una cosa que además lo han dicho esta mañana, en la UCI hay personas, que creo que es lo más importante en una unidad de cuidado intensivo, en un hospital, en un centro de salud, las personas. ¿Y quién trabaja? Bueno, pues trabajamos médicos, enfermeros, auxiliares, celadores, personal de limpieza, administrativo. Es un hospital dentro de un hospital, mucha gente externa. Vamos a hablar un poco de cada uno de ellos, los médicos. Bueno, pues nuestra especialidad somos médicos intensivistas, los que nos encargamos de cuidados intensivos. Una especialidad muy nueva, porque mirad que la primera UCI viene del año 69, ayer, y nace en el 78 como especialidad. Es una especialidad que dura 5 años, existe en España, en Reino Unido, en Suiza, pero la mayoría de las UCI de Europa y las americanas se nutren de cirujanos, anestesistas, es como una súper especialidad. Y estamos formados pues, en todos los órganos, prácticamente en todos los órganos. Somos los especialistas del enfermo grave. ¿Y para qué están entrenados los intensivistas? A mí me dijeron que para salvar vidas. Qué mentira más grande. Con los años de experiencia, yo lo que digo es que las prolongamos la vida. Miren ustedes, el paciente nos ingresa con un fallo de un órgano o varios órganos y nosotros lo que hacemos es ponerle parche a ese órgano o a esos órganos para que el organismo pelee contra la enfermedad. Si somos capaces de hacerlo, el paciente vivirá. Y si no somos capaces de hacerlo, el paciente se nos va a morir. Pero tengo clara una cosa. El paso por la UCI, el paciente tiene que pagar un peaje. Y ese peaje se llama sufrimiento.
Lo voy a intentar contar en qué consiste eso. Mi amigo el doctor Gaviera lo cuenta muy bien en El cuidado de lo invisible. Os animo a que lo veáis, tiene un vídeo en YouTube precioso, donde habla de todo, también de la UCI. Él dice que hay dos tipos de dolor, el dolor físico y el dolor emocional. El dolor físico, todo el mundo, y además si cada vez se trata mejor. Tenemos un arsenal terapéutico grandísimo. ¿Pero qué es el dolor emocional? Porque si no lo diagnosticamos, difícilmente lo vamos a poder tratar. Cuando un paciente ingresa en la UCI, como le he dicho, el intensivista se encarga de ponerle tubo por todos los agujeros que tiene el organismo. Y algunos que hacemos más. Y no lo dejamos comer, le damos comida, pero se la damos por la vena o por un tubo que se lo metemos por la nariz y le llega hasta el estómago. El paciente tiene hambre. Pero lo peor de todo, o más malo, es que no le damos de beber. Le damos agua, se la damos por la vena o lo mismo por la sonda. Pero la sensación de sed la tiene. Lengua seca, pasa un día, pasa otro día. Es lo mismo que cuando nosotros vamos al campo, tenemos sed, la boca se nos seca y llegamos al coche y no tenemos la llave. Nos morimos, pero el paciente no puede volver a por otro. Tiene sed. Tampoco lo dejamos hablar. Le ponemos un tubo que le llega hasta la tráquea y le cortamos la comunicación. Solo puede comunicarse con nosotros, con la vista o con la mano. Pues vaya, con hambre, con sed y encima no se puede comunicar, pues hay cosas peores. Porque no los dejamos respirar bien. A veces tienen que pelearse contra un respirador o respirar por un tubito finito. Pruébenlo, a ver cómo se respira un minuto. Pero son días. Amén de que se le atranque un trozo de moco en el tubo y es lo mismo que cuando nos dan una ahogadilla en una piscina. No se ahoga, pero la sensación la tiene. Y bueno, los intensivistas tenemos que ser buenos y le dejamos hacer dos cosas, ver y oír. Cuando quitamos sedación, el paciente nos oye a nosotros, a los que estamos al lado de la cama, a los médicos, a las enfermeras, a la auxiliar, al personal que está limpiando. Y escuchan comentarios como la que se ha liado el chaval, no creo que vaya a salir, la cosa está muy difícil. Y el paciente empieza a pensar. Con todo lo que tiene, lleno de cables, empieza a tener miedo. Le sube la frecuencia, le sube la tensión. Y de sopetón, sueltan la alarma. ¿Sabéis lo que piensa el paciente? Que ha llegado el final. Esto, día a día, minuto a minuto, y hora a hora, es una auténtica tortura para el paciente. Decía Cristina Cifuentes, la presidenta de la Comunidad de Madrid, tuvo la desgracia de tener un accidente, y decía que le había dicho un médico que la UCI era la antesala del infierno, pero que ella decía que era el infierno mismo. Dolor, sed y miedo son las principales cosas de las que el paciente refiere cuando sale de una UCI. ¿Me puedes poner el vídeo? Y yo me gustaría que lo oyeseis de motos propio de Cristina Cifuentes, que tiene un vídeo grabado. Pero fue la experiencia de Valencia es una experiencia muy angustiosa para cualquier persona. Para mí fue especialmente angustiosa por muchos motivos. El despertarte en un lugar sin poder hablar, sin poder comunicarte. Yo no podía hablar porque tenía hecha la traqueotomía y estaba entubada, conectada, enchufada. No tenía forma de comunicarme. Y con muchísimo dolor, muchísimo dolor. Y con muchísimo miedo, pues es algo verdaderamente que yo no le deseo ni a mi peor enemigo. Y además, si el dolor por sí es malo y el miedo por sí es malo, la mezcla de miedo y dolor es verdaderamente horrorosa. Pero bueno, es una situación por la que pues, pasan todas las personas que tienen que ser ingresadas en una UCI. ¿El miedo por verse tan cerca de...? No, el miedo es porque no sabes lo que te ocurre, ni cómo estás, ni cómo vas a quedar, ni... El miedo es... más que miedo es terror a que no sabes lo que te ha ocurrido, lo que te está ocurriendo, lo que te va a ocurrir, lo que hay fuera, lo que no hay.
estás completamente indefensa, te sientes completamente inerme. O sea, en una UCI tú eres un objeto, eres un trozo de carne. Sigue la siguiente. No eres un trozo de carne, pero se siente un trozo de carne en una UCI. La otra visión de la UCI. Bueno, pues vamos a seguir hablando de quién trabaja en la UCI, los enfermeros, los auxiliares. Yo digo que son los aliados, porque son realmente los que están con el enfermo. Son los que verdaderamente cuidan, los que pasan más tiempo con el paciente. Si quieres saber algo de la parte humana de un paciente, pregúntale a un enfermero. Son los que están cuando lo necesitas. Bueno, yo digo que es el brazo fuerte de la UCI, lo indispensable en esta unidad de cuidados intensivos. Y bueno, os traigo también un texto que se publicó en el Critical Care Mirar, que es del año 85, o sea que la humanización no la hemos entrado ahora, esto viene de hace mucho tiempo. Es de un médico hematólogo, se portaba mal con los pacientes, digámoslo así, y tiene la mala suerte de ingresar en una unidad de cuidados intensivos. Habla de los médicos, del residente, del jefe, de su médico y de las enfermeras. Y decía que las enfermeras las dividía en dos tipos, las brujas y las hadas. No digo yo, lo dice este señor. ¿Y quiénes son las brujas? Perdón. Pues él definía a las brujas las que comían pipa, las que hablaban alto, las que hablaban lo que no se debía, las que abren, porque lo ponía así, bebés Coca-Cola. Y dice, ¿sabéis cómo suena abrir una lata de Coca-Cola cuando alguien está sediento? Y la hada, bueno, pues la hada era lo que lo tocaban, hablaban con el paciente, con la familia, le sonreían, generaban confianza. No le dan de bebés, pero sí le ponen una gasita con limón o con agua y palian la situación de sed. Yo lo enseño mucho este texto, se lo enseño a enfermería, porque ya se ha dicho aquí, ¿cómo me gustaría que me tratasen a mí? Pues trátalo igual. Bueno, haríamos mucho personal externo y mucho interno, no quiero olvidarme de nadie, pero estaríamos un rato hablando de quién. Al final somos un equipo, lo único que es, cada uno tiene su función, pero eso es una foto de la UCI. Celador, enfermero, todos estamos para echar una mano, ¿vale? ¿Y quién ingresa a UCI? Bueno, pues como es normal, los pacientes graves externamente, pues sí, parece que son graves, pero también hay algunos que externamente no parecen que tienen gravedad, tienen un infarto y el problema es interno, pero pueden morir. Por eso se ingresan en la UCI. El objetivo es devolverlos a la vida. Y ahí tenemos una serie de objetivos que ya he contado, disminuir la tortura, curar a veces, porque no siempre se puede curar, pero cuidar siempre se puede curar, siempre se puede cuidar. Y devolverlos a la vida. A veces tenemos que hablar de malas noticias. José María, bueno, ha dado una charla que la ha dejado por lo alto de cualquiera. Nosotros trabajamos con la muerte todos los días, no porque se nos mueran a nosotros, sino porque subimos a planta a valorar a pacientes. Pero nosotros, aunque no lo ingresamos, sí pensamos en eso, pensamos en el sufrimiento. En ¿se puede hacer sufrir una persona por dejarla dos días más? No. No podemos ver la muerte como un fracaso. José María la ha dejado perfectamente puesto. Si ponemos la mesa, rompemos los platos. Si yo soy médico, se me van a morir los pacientes, lo tengo claro. Yo no puedo verlo como un fracaso, la muerte. Y sí como una etapa en la vida. Cuando llega, llega. Porque alguno de aquí cree que no va a morirse. ¿Cuántos de aquí ha hablado con su marido, con su mujer, de cómo quiere morirse? Levantad la mano. Joder, pues vaya a morir todo. Y ese momento, yo no me quiero morir, pero desde luego yo quiero saber qué van a hacer conmigo y hasta dónde van a llegar conmigo. Yo tengo a mi amigo Juan Carlos que está ahí sentado, que si algo sucede, que él disponga y así le hago un regalo. Ya lo sabe. A veces hay que decir, basta, porque son personas, esto no son máquinas. Y si hay un sufrimiento, yo no puedo meterlo en cuidado intensivo para decir dos días más, que te voy a poner una sonda, te voy a poner una vía y te voy a poner...
Estamos hablando de personas y a veces no queremos verlo. Y José María lo ha dicho muy bien, limitación de esfuerzo terapéutico, me tiraría una mañana entera hablando de esto. ¿Qué pasa? Que no hablamos con nadie y cuando llega el momento es muy difícil. Pero esto hay que decidirlo antes. En un momento que un tío se está ahogando, es muy difícil decidir. Ese miedo a ocultar. Cuando llega este momento, nosotros tenemos 3 minutos, 4 minutos para entubar a una persona. Y es difícil este momento. Hacernoslo fácil. Y a nosotros nos va a generar más confianza porque ya viene dicho por la persona. Y olvídense, en la UCI no hay magos. Solo son personas. Allí hacen de todo. No, son personas lo que hay, médicos. Y la visita también se ha tocado. Alguien ha estado malo con gripe, con 40 de fiebre. Me imagino que todo el mundo, ¿no? ¿Y tenéis ganas de visita? Joder, pues en estas circunstancias ya me diréis. A veces las salas de espera de la UCI son eso, parecen aeropuertos. Y dejemos de hablar de visitas, las visitas para los museos. El paciente necesita acompañamiento y las 24 horas del día. Pero acompañar, bien lo ha dicho José María, es darle la mano. Ya tenemos otro objetivo, abrir las puertas de la UCI. En algunas unidades se consiguió antes del COVID. Las 24 horas abierto, ¿por qué no? Si yo fuese mi familiar, yo quiero estar al lado suya. Uno, acompañarlo. O dos, depende de las circunstancias. Pero no todos por igual. Hay que hacerlo con orden. Y en algunas unidades nos faltan cosas. Intimidad. Los pacientes no son monumentos. Y llegamos allí, tenemos que ver este, el otro. Oye, que yo tengo mi intimidad. Los sitios pequeños, no podemos meter a muchas familias. Y la gravedad a veces no es susceptible. Un paciente que está intubado, que no tiene con el medio exterior ninguna comunicación, ¿para qué quiero al familiar 24 horas? Déjalo convencido, habla con él y cuéntaselo. Y el estado emocional de la familia, no todas las familias son iguales, hay más enfermos. Del COVID podría hablar, pero eso nos vació por completo los cuidados intensivos. De puertas abiertas 24 horas, tuvimos que cerrarlas. Gracias a Dios, eso se ha recuperado. Bueno, pues ya tenemos otro objetivo, ayudar al acompañamiento. Algunos mitos, y voy terminando. La UCI es un sitio para morir. ¿Qué va? Debería estar prohibido morir en una UCI. Es de las peores muertes que hay en una UCI, sin acompañamiento, sin nadie. Posiblemente se da, pero no se debería de morir ahí. A la UCI no se viene a morir, se viene a vivir. Nuestra supervivencia a nivel nacional es esa. Yo creo que lo hacemos bien, un 85-90% de supervivencia. ¿Por qué? Porque ingresamos a pacientes que realmente tenemos que ingresarlos, que estamos hablando de personas. ¿Y quién no ingresa? Bueno, pues aunque me imagino que algunos lo sabéis, tenemos calculadores de pronósticos que no son 100%, pero ya tenemos ahí una herramienta para utilizar. Hay que ver la enfermedad de base, el pronóstico, la edad, la calidad de vida del paciente. La edad no es un límite, pero 95 años es una edad que hay que pensarlo, no porque 95 años no pueda ingresar, ¿vale? Lo fundamental, buscar lo mejor para el paciente. Y no siempre hay soluciones. La televisión nos dice que todo se cura. No, si no estaríamos aquí una población el triple o el cuádruple. Y las soluciones agresivas no siempre son las mejores. Que es un familiar, que es una persona. Hablar con el paciente y con la familia, pero ya os digo, eso hay que decirlo antes, ¿no? En el momento del ingreso. Y el no ingreso en una UCI no quiere decir que no tiene solución. Claro que se pueden hacer cosas. Cuidarlo. Algunas cosas. Cuando le damos de alta a un paciente y te dice, doctor, aquí estamos mejor. Dolor, sed y miedo. El paciente no, la familia sí. Ingresa y te dice, dígale usted que no tiene nada porque es muy nervioso y se va a poner peor. Sí, hombre, pues entonces el paciente, yo lo lleno de cables, lo meto en una UCI y el paciente piensa, o el médico está loco, o no tiene idea, o me está mintiendo. Confianza y veracidad. El silencio, eso no nos hace ningún bien. No le digo lo que hay, mañana se levantará. Vamos a contar otra pequeña historia.
Pepe, Ana y Joaquín. Joaquín cumple 17 años, su padre le compra una moto, Joaquín empieza a irse de fiesta, es normal, a los 17 años, y a las 7 de la mañana, después de una fiesta, accidente de tráfico. Servicio de urgencias que lo recoge a las 7:40, está en el hospital y a las 8 en la unidad de cuidados intensivos. El intensivista que se ceba con él le tapa todos los agujeros, incluso le hace uno en el pecho porque tiene el pobre un neumotórax. 3 horas de trabajo, no se ha separado del enfermo y más o menos lo ha dejado estable. Bueno, me voy a tomar un café. No, te queda otra cosa. Tiene que atravesar un pasillo, que cuando el intensivista piensa eso, le sube la tensión, le sube la frecuencia, se pone rojo, sudoroso, porque sabe que detrás de ese pasillo está la familia. Hay que darle la noticia. Ayer estaba con ellos y hoy está en la UCI en mala situación. Reacciones de la familia, las que queráis. Miedo, nerviosismo, pena, incluso agresión. Somos humanos. Pero aún queda más. A la 1:30 hay signos de muerte cerebral. Y a las 3:30 se confirma esa muerte cerebral. Uf. Hay que pedirle los órganos, aparte de darle la noticia de que el chaval está fallecido. Y sale un tío de blanco que te dice que si puedes darle los órganos. Y estás viéndolo, el electro, clic, 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 clic. Eso es un acto de solidaridad grandísimo. ¿Os acordáis de Pepe? Necesitaba un corazón. Quizás Joaquín se lo pueda agenciar. Tiene que morir uno para vivir otro. Bueno, es duro, pero esa es la UCI. Puede ser que uno esté en un hospital y el otro en un hospital en La Coruña, pero la organización de trasplantes y los médicos que hay detrás están ahí, todos en una. El objetivo, acordaros, que era dar vida. Y bueno, pues vamos a terminar con herramientas de trabajo. Somos humanos, he dicho antes, y nos vamos a equivocar. Seguro, yo me he equivocado y me equivocaré. Pero las familias no nos van a medir por la equivocación, nos van a medir por eso, la entrega, la amabilidad, la profesionalidad, la empatía. Antes os engañé. Os dije que en la UCI no había mago. Bueno, en la UCI no hay mago ni en los hospitales ni en los centros de salud. Pero yo pondría esta frase. Todos los profesionales, quita UCI, de los servicios sanitarios, somos magos. Y la tenemos en las manos. Tenemos magia, pero hay que saber usarla. El contacto. Antes lo ha dicho José María perfectamente. ¿Sabéis el arma que es el contacto? El tocar a un paciente. En cualquier situación, da confianza. Y esa sonrisa, ¿sería alguien capaz de atacar a ese nene? Pues hasta la muerte se le puede dar una sonrisa. Es un arma poderosa. Y la escucha activa, que también se ha dicho. A los médicos nos encanta hablar, nos encanta. Y además si son palabras raras, el sodio, el potasio, la creatinina, los leucocitos, lo dejo conforme. Al paciente no se entera de nada, pero el dios del Olimpo que está aquí. A veces no hay que falta hablar tanto. Hay que escuchar al paciente. Ese es el protagonista. Nosotros estamos ahí en la película, pero el protagonista es el paciente. Hay que escucharlo. Bueno, pues hemos hablado de todo. Y me falta una cosa, dar las gracias. Y las gracias se pueden dar con una botella de whisky, un jamón, cualquier regalo, incluso con una moneta de estas que la ponemos en la vitrina y queda perfecta. Pero a veces hay otras maneras de dar las gracias. Vaya por Dios. A veces nos hacen regalos que llegan aquí. Carmen es una chavala de 29 años que vino con 14 semanas de gestación. Nos ingresó por una neumonía. Estuvo 30 días de... No me acuerdo si fueron 20 o 30 días de ventilación mecánica y 40 días de UCI. Y bueno, lo hicimos de todo. La mujer estaba embarazada, iban pasando los ginecólogos, decían, eso no hay que hacer nada. No hay que hacer nada porque no había feto, no había viabilidad.
Esa chavala fue saliendo, le hicimos de todo, la pusimos boca abajo, todo lo que dicen los libros que no puede hacerlo, se lo tuvimos que poner porque se nos moría, hablamos con la familia. Y bueno, pues Carmen se fue de alta, de la UCI, y volvió pues cuando llegó su tiempo de gestación, creo que fue en mayo, y ese día estaba yo de guardia. Y yo subí, digo, este subo yo, vamos a ver la niña, porque la niña tenía que tener algo seguro. Y efectivamente, la niña cuando nació tenía 6 dedos. Los mismos que tenía la abuela cuando nació. La niña, al año, no llegó al año, no la trajo. Todos los años viene a darnos un regalo para los enfermos de UCI. Y, bueno, la tenéis ahí, perfecta, no tiene ningún problema. Y nos hizo un regalo que no, yo no lo sabía. En el primer congreso de humanización, ella iba de ponente y nos dio este regalo y nos hizo llorar a más de 200 y pico personas que estábamos allí. Y con esto... Gracias. Bueno, ahora ya me diréis qué es la UCI, ¿no? Hemos visto todo lo que rodea la UCI, todo, ¿no? En 15 minutos, no, 22 o 23, ¿no? Seguro. Y lo dices, 30.
Ya le dije que me iba a pasar un poquito, pero no 30, la verdad que no. Bueno, ¿cómo definiría que es la UCI? Bueno, pues yo lo definiría con eso, ¿no? Vida. Pero le diría que es un sitio, que ya lo han dicho esta mañana también, un sitio donde hay personas que trabajan con personas, más graves, pero con personas. ¿Qué pienso, no?, de ser intensivista? Bueno, pues yo diría que hay trabajos más difíciles, pero seguro que no tan emocionantes. Muchas gracias. Bueno, lo siento, Rafael, íbamos bien de tiempo, ya no. Pero creo que merecía la pena, ¿de acuerdo? A continuación, Miguel Ángel Naranjo, director del Centro Residencial Jesús Nazareno de Hinojosa, nos va a exponer un vídeo hecho en su residencia, ¿vale? Y alguna cosita más que ya se encargará de presentar él. Buenas tardes. Lo primero es agradecer a Ángeles y a todo el comité organizado por habernos invitado en esta tarde. Resulta un poco ahora difícil después del vídeo que ha puesto Emilio y la exposición que ha hecho hablar, pero vamos a intentarlo. Cuando nos invitaron a participar en esta jornada, se ha hablado de humanización y se ha visto desde todas las vertientes posibles. Yo creo que no se puede tratar de más vertientes siquiera. Entonces, lo que yo he hecho un poco en falta, y es un poco la ponencia que queremos hacer nosotros, es algo un poco más diferente, es que no se ha tenido en cuenta la visión o el carácter realmente del paciente, de cómo se sienten realmente los pacientes y que se cuenten en propia persona. Entonces, yo, para intentar acortar todo lo que me ha comido Emilio, voy a intentar poner un vídeo que resume un poco lo que es atención centrada a la persona y el trato y demás, y luego vamos a hacer una exposición diferente que se va a basar en una entrevista, ¿vale? Pongo el... ¿Si pueden bajar las luces, por favor? Zona tiene distintas necesidades y expectativas. Es por eso que en la Fundación Hospital de Jesús Nazareno de Hinojosa del Duque, Córdoba, llevamos a cabo un... El proceso de cuidar es algo que se viene haciendo desde siempre en los centros residenciales, pero tenemos que tener en cuenta que cada persona tiene distintas necesidades y expectativas. Es por eso que en la Fundación Hospital de Jesús Nazareno de Hinojosa del Duque, Córdoba, llevamos a cabo un nuevo enfoque asistencial llamado Modelo de Atención Centrado en la Persona, el cual se basa en ofrecer una atención integral y personalizada, teniendo en cuenta la biografía, hábitos, estilo de vida, preferencias, motivaciones y proyecto de vida de la persona. Este modelo también entiende que la persona debe ser cuidada partiendo de todas sus necesidades, y no solo las neurobiológicas, sino también las psicológicas, como son el confort, identidad, apego, ocupación e inclusión. De esta manera vamos a evitar situaciones de deshumanización y tendencia despersonalizada. Lo que pretendemos con la implantación de este nuevo enfoque es ayudar a nuestros mayores a seguir controlando su propia vida, por lo que es fundamental conservar los principios de autonomía, independencia, intimidad y confidencialidad, con el fin de aumentar la calidad de vida de los residentes de nuestro centro. Yo ahí un poco resumen todo lo que es atención centrada a la persona. Yo solo voy a robaros unos minutos más. Pensamos que el trato humano, se ha hablado esta mañana de la humanización, autonomía, dignidad. En los centros residenciales lo tenemos
muy interiorizado. Incluso en una ponente esta mañana hablaba de las contenciones físicas y químicas, ¿no? Los centros residenciales se llevan trabajando desde hace muchos años y creemos que también tiene que tener una continuación fuera de los centros residenciales. Muchas veces en la residencia estamos trabajando la eliminación de sujeciones, llevamos trabajando o incorporando la biografía en la atención personalizada y en breves periodos de tiempo de estancia en hospitales o en unidades pequeñas se vuelven a poner sujeciones. Yo creo que deberíamos hacer una reflexión aprovechando esta jornada y plantearnos si realmente se podría seguir trabajando la humanización o la eliminación de sujeciones, las contenciones, que la persona siga teniendo el control de su vida desde los demás centros y no solo en... La verdad es que las residencias llega un momento que son su hogar y nos es más fácil trabajar la biografía de la persona, incluirla dentro, ¿no?, de sus cuidados. Pero ¿se podría hacer en los hospitales? Yo creo que sí. No es que se podría, debemos, estamos obligados a hacerlo. Y pensad que, como han dicho esta mañana, todos vamos a ser pacientes, es cuestión de tiempo. Entonces, con esto lo que queremos es realmente que nos cuente un paciente, un residente, que en este caso para nosotros ya es parte de nuestra familia, que es don Antonio López Rodríguez, que es uno de los residentes que ingresó en el 2020 en el centro. Entonces, él queremos que no sea yo, sino él como persona que es, pueda decidir por él mismo y contar su historia o lo que él quiera, ¿no? En base un poco a ver qué nos sale. ¿Vale? Así que, don Antonio, por favor, un aplauso, por favor. Para él. Que pensábamos que era una incoherencia hablar de empoderamiento, de autonomía, y que nosotros como director o como profesionales sigamos decidiendo por ellos mismos y no puedan ellos exponer la voz de lo que ellos piensan o lo que ellos nos quieran decir en estos momentos. Bueno, Antonio, en este caso, Miguel Ángel aquí me ha dejado, ¿vale?, para que yo te haga unas preguntas y tú nos cuentes tu historia, ¿de acuerdo? En primer lugar, enhorabuena, porque hay que ser muy valiente para subirse aquí, delante de tanta gente, de acuerdo a la mayoría profesionales, y contar tu historia, para que a todos nos llegue y todos seamos conscientes que en algún momento vamos a estar en tu sitio y cómo nos gustaría que nos trataran. Yo quiero que empiece contándonos un poco cómo era tu vida antes de ingresar en la residencia. Bueno, lo primero, buenas tardes a todos y muchas gracias por permitirme intervenir aquí en esta jornada. Para mí es un gran honor. Bueno, el motivo por el que yo ingreso en una residencia a una edad relativamente temprana es que yo durante unos meses sufro un deterioro importante, progresivo, de mi estado de salud. Ese deterioro viene causado por unos hábitos muy malos, negativos, que son el alcohol y el tabaco. Unos hábitos que me han acompañado durante prácticamente toda la vida, desde que era muy jovencito. Entonces, yo voy notando ese deterioro. Me noto una gran dificultad a la hora de los movimientos, a la hora de los desplazamientos. Tengo problemas de movilidad en las piernas y en la vida diaria. Me cuesta muchísimo andar, me cuesta realizar mi trabajo, y eso que es un trabajo de oficina, trabajo de administrativo, pero me cuesta hacerlo. Y como vivo solo desde mi divorcio, pues me cuesta muchísimo realizar las labores del hogar. Entonces llega un momento que hablo con mi familia, que me derrocharon comprensión, y lo he tenido en cada momento siempre a mi lado, y hablando con ellos vemos
que quizá la mejor solución, dada la circunstancia que tenía, porque no podía vivir solo, era ingresar en una residencia. Tomamos esa decisión y, como ha dicho Miguel Ángel, en mayo de 2020, pues ingresó en la residencia. Entonces entiendo que en su caso, no hubo nada brusco, no hubo un ingreso, simplemente fue un deterioro progresivo y usted, de propia voluntad, decide ingresarse. Ese momento, cuando usted toma la decisión, averigua los papeles, lo de siempre, y hace la maleta, cierra la puerta de su casa y se presenta con una maleta en la que se resume toda su vida, en la puerta de la residencia, ¿qué siente? La verdad que es muy duro. Los primeros días son muy duros. Todo es nuevo, todo es desconocido y entonces, desde un primer día, yo también he escuchado esa frase tremenda, muy dura, de que aquí se viene a morir o la gente que estamos aquí no tenemos alternativa. Pero yo me olvido de eso. Y adopto desde el primer día una postura positiva en el sentido de que me conciencio de que esto, nada de pensar en la muerte, nada de ese tipo de cosas, es el inicio de una nueva etapa en mi vida. Una nueva etapa que va a ser diferente y al mismo tiempo apasionante. ¿Por qué? Porque voy a conocer personas nuevas, porque voy a realizar actividades que no las había hecho nunca, porque voy a llevar otra vida distinta. Entonces, comienzo a realizar unas actividades, unos hábitos saludables, y eso me permite algo importantísimo, dejar atrás, gracias a ese cambio de hábitos, el consumo y el abuso del alcohol y del tabaco y superar esos hábitos. Hay una época difícil porque coincide el brote de COVID en la residencia, viene el confinamiento, que fue muy duro, unos días muy duros, no podíamos ni salir, solamente salir un poquito al pasillo y tal, pero lo superamos. Con el apoyo impagable del personal de la residencia, con el apoyo, el calor humano, el ánimo que nos dieron, superamos ese mes o mes y pico que estuvimos, y entonces yo me doy cuenta, cuando vuelvo ya a la vida normal dentro de la residencia, empiezo a valorar de otra forma las cosas buenas que tengo y empiezo a ser consciente de que he elegido el camino correcto. Uf, eso es visión positiva, sí que es verdad, esa actitud sí. Es maravillosa, ojalá muchos aprendieran de tu actitud. Entiendo que cambió todo en tu vida, cambiaste de hábitos, cambiaste de sitio, cambiaste de todo. Y ahora, ¿cómo es tu día a día en el centro? Mi día a día, soy una persona activa, participo en todas las iniciativas, las actividades que se organizan en la residencia, que son, la verdad es que son muchas y diversas, desde actividades de ejercicio físico, deportivas, culturales y tal. Y hay, aparte de eso, hay una cosa muy importante, que es que en la residencia me permiten ser yo mismo. Y cuando hablo de mi caso, hablo el caso de todos mis compañeros. Se nos permite desarrollar nuestra propia personalidad. Y al mismo tiempo que participamos en las actividades que se organizan en conjunto, individualmente podemos desarrollar también nuestras aficiones, nuestros hobbies, las cosas que nos gustan y que siempre hemos hecho, no las perdemos, las podemos seguir desarrollando. Entonces, en mi caso, me voy sintiendo mejor día a día. Y cuando comparo la vida que llevaba antes y la que llevo ahora, me noto que he dado un gran cambio y un cambio para mejor. Y ese cambio lo veo también, y cuando hablo con los compañeros
me lo dicen que han tenido una experiencia muy parecida a la mía. Entonces, estoy contento, estoy satisfecho. Claro, todo es mejorable, por supuesto, pero... ¿Qué mejoraría usted? ¿Qué mejoraría del centro? Bueno, voy a decir una cosa. Hay cosas a lo mejor puntuales. Es que no se puede decir solo lo bueno, Antonio. Que el tema de la comida, pues a lo mejor a mí me gustaría un tipo de comida más que otra, pero eso ya es lo de menos. La comida por ahora, ¿no? La comida es buena, pero claro, estamos 50 personas. Pero bueno, a lo que no me gusta mucho, no me convence mucho de la vida en una residencia, es que desde mi punto de vista, y es una opinión personal y discutible, es que se es demasiado condescendiente con determinadas personas que tienen muy poco respeto a las normas que son necesarias y obligatorias para que pueda haber una convivencia y un mutuo respeto entre las 50 personas, los 50 residentes que estamos ahí, no son respetuosos con esas normas. Por el carácter, no me refiero para nada, por supuesto, a esas personas que por la edad o por una enfermedad tienen ya sus facultades mentales un tanto deterioradas. No, a esas personas se comprende que no son ellas mismas, que tienen una actitud que hay que comprenderla, hay que aceptarla, pero me refiero a esas personas que son realmente casos puntuales, muy pocos, pero que están ahí, y que molestan y le amargan un poquito la vida a los demás. Claro, una persona, sobre todo muy mayor, con 60, 70, 80, 90 años, lo que quiere es tranquilidad. Y hay que mirar sus derechos. Y esa persona bastante tiene con lo suyo, no tiene por qué aguantar la grosería, la mala educación o el mal comportamiento de otras personas. Entonces, claro, yo sé que hay que atenderlo a todos, que hay que procurar ser iguales, darle a todos el mismo trato. Pero también yo suscribo esa frase que dice que no hay peor injusticia que tratar igual a los que no son iguales. Entonces, la dirección, los técnicos, los trabajadores... Lo tienes aquí, ¿eh? Que no me acordaba que estaba aquí al lado. La dirección, los técnicos, los trabajadores de la residencia, y eso creo que es extrapolable a otras instituciones, como puede ser un hospital, como puede ser un centro de salud, deben disponer de los medios legales para mantener esa autoridad, esa disciplina, para que en ningún momento se le pueda faltar al respeto a una persona que, aprovechándose de que es ya una persona muy mayor, no puede defenderse. Ahí tiene que haber una disciplina, una autoridad para poner las cosas en su sitio. Yo no digo que se vaya a expulsar a una persona de la residencia a la primera de cambio, no estoy diciendo eso, pero estoy diciendo que debe de haber un proceso que comenzará por un aviso, una advertencia, dos, tres, y luego que se puedan tomar medidas por la falta de respeto a los compañeros, que siempre debe de primar el interés de la mayoría, del conjunto, al interés particular de una persona o dos. Y no solamente el respeto, la falta de respeto a los compañeros, sino que también es muy importante, y también sucede en algunos casos, pocos, pero sucede, de falta de respeto a los propios trabajadores. Y eso es grave, y eso es serio. Es grave, es cierto, pero es muy complicado. Sí, me lo imagino. En un caso ya radical, todos conocemos cuando se llega a esos casos
que se dan con cierta frecuencia de agresiones a personal sanitario. Pues empieza a lo mejor por eso, por esa falta de respeto, esa grosería y tal, y luego se termina en cosas peores. Creo, en mi opinión, repito, personal y discutible, de que se deben de tomar medidas de rey. Sobre todo porque es un sitio donde estáis conviviendo muchas personas juntas y claro, cuando hay una nota discordante, imagino que para la dirección también tiene que ser muy complicado gestionar eso. Algunas veces es casi inevitable que donde hay 50 personas, son muchas personas, cada uno tenemos un carácter, una forma de ser y la convivencia algunas veces no es fácil. Y es inevitable que haya un choque de caracteres, un choque de mentalidades, de opiniones y alguna vez puede ser que haya un roce. Eso es normal. Lo que no es normal es que haya personas que se consideran un poquito el centro del universo, se consideran superiores a los demás y no. Totalmente. Ahí hay que tomar medidas. Desde que estás en la residencia, ¿te ha cambiado ese concepto que muchas personas tienen todavía de aparcamientos, aunque suene muy mal, de aparcamientos de ancianos? ¿Te ha cambiado ese concepto de residencia desde que estás viviendo dentro de una de ellas? El concepto que yo tenía de una residencia cuando estaba fuera me ha cambiado totalmente. Y me explico. Tenía la idea de que una residencia era un lugar en que los usuarios se limitaban a hacer lo que les decían y punto. No tenían prácticamente ni voz ni voto. Digo más, además da la sensación de que las residencias son lugares silenciosos, que no todo está muy controlado, todo es muy estricto. No, la verdad no es esa. La verdad es que, por lo menos en la residencia que estoy, y creo, me consta que en la mayoría de las demás, se le da a la persona mucha libertad personal. O sea, se me permite ser yo mismo, se me consulta sobre la comida, sobre las actividades que realizamos, sobre qué necesito, qué me hace falta, cuáles son los errores que se cometen dentro de la residencia. Me siento partícipe incluso de lo que es el funcionamiento de la residencia. ¿Tiene sentido de pertenencia? Sí, sentido de pertenencia. Hay compañeros, muchos compañeros, que dicen una frase que parece una tontería, pero no lo es. Dicen, apaga esa luz. ¿Cuánto dinero vamos a gastar este mes de corriente eléctrica? Claro, se preocupa por la residencia igual que antes se preocupaba por su casa, cuando vivía sola o acompañada con su familia. Pero ya siente que pertenece a la residencia, que es algo suyo, que él o ella forman parte de esa residencia. O sea, es su nuevo hogar, en una palabra. Para que una persona considere a la residencia su nuevo hogar, fundamental sentirte tú mismo, sentir que puedes desarrollar tu vida, que te puedes mostrar tal y como eres. Una persona cuando está en su casa, no se maquilla, está tal y como es. No se pone ropa elegante, se pone ropa cómoda. Se muestra tal y como es. Pues entonces, un residente, en una residencia para sentir que está en su casa, pues se tiene que mostrar tal y como es, tiene que tener libertad para mostrarse tal y como es. Y eso es importantísimo. Hay gente que me dice, mira, vamos a dar una vuelta y así no tienes que estar tanto tiempo en la residencia. Oye, yo no me canso de estar en la residencia. No me canso, como no me he cansado de estar en mi casa. O de estar en mi pueblo. No me canso. Ya formo parte de esa residencia y además estoy contento de formar parte de esa residencia. Maravilloso, Antonio. Muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Enhorabuena, Miguel Ángel, porque parece que sí estás consiguiendo humanizar tu residencia cuando los propios residentes te dicen que es su hogar, que tienen ese sentido de pertenencia y cuidan hasta de la factura de la luz. Que no todo el mundo cuida.
Bueno. Bueno, con esto me he pasado 7 minutos del horario, a pesar de los pesares. Así es que muchísimas gracias. Con esto concluimos la mesa de humanismo participativo. Espero que os haya gustado, que os vayáis con las emociones a flor de piel, que hayáis conseguido vibrar, porque es el objetivo, es mover las fibras que todos llevamos dentro y que nada, que cuando salgamos por esa puerta llevemos muy claro cuál es el mensaje y empecemos a humanizar el sistema sanitario. Muchas gracias. Prácticamente todo el día, cuando hicimos el reparto de quién iba a moderar o quién iba a participar en las distintas mesas, yo tenía claro cuál era la mesa que yo quería, ¿no? Y era precisamente esta, porque yo creo que estamos ante uno de los actos de humanidad más grandes que puede tener una persona, que puede ofrecer un ser humano y a la vez, creo yo también, una gratitud, un acto de gratitud por la nueva oportunidad de nueva vida que se le puede dar por este acto, ¿no? Una familia en el peor momento de su vida es capaz de tener la entereza, el amor, la humanidad, de ofrecer un órgano de una persona que ya no está, que es muy querida y que ya no está, ¿no? Igualmente, no me puedo ni imaginar la gratitud que puede sentir esa persona que recibe ese órgano y que se le da una nueva oportunidad y que se le presenta una nueva oportunidad. Por eso esta tarde, para finalizar, yo creo que en este acto de mayor humanidad, bajo mi humilde opinión, hemos tratado de reunir, por una parte, un familiar de una persona que tuvo la desgracia de fallecer y que donó los órganos de su hija. Tenemos también con nosotros otra persona, antiguo compañero en el centro de salud de Peñarroya, Pueblo Nuevo, durante un año y pico, que tuvo la suerte de recibir un órgano. Y luego tenemos también a la persona que hace posible el juntar la ecuación, el juntar una parte con la otra para que ese milagro sea posible. Aquí no va a haber ni transparencia, ni va a haber exposiciones de tipo científico, sino yo creo que va a haber emociones, va a haber humanidad y va a haber amor, en una palabra, ¿no? Para ello también contamos, para dirigir esta mesa redonda, esta charla, con nuestro periodista de cabecera, que es Juanlu, que es el que nos lleva todos los asuntos de lo que son la sanidad en el hospital, en el área, y que además es muy cercano y que conoce muy bien los temas, ¿no? Por lo tanto, Juan Carlos como coordinador, Vicente como receptor de una donación y Antonio como familiar de un donante nos van a hablar, imagino, de esa sensación, nos van a hablar de ese momento tan difícil que tiene que ser y nos van a hablar de esa recepción, de ese agradecimiento que tiene que sentir una persona cuando recibe un órgano que puede estar llevando mucho tiempo esperando, ¿no? Sin más dilación, yo creo que los dejo a ellos, que son los que realmente deben de hablar. Gracias. Gracias, Rafael. Buenas tardes.
gracias por su asistencia y agradecer al doctor Robles que me haya invitado para compartir este rato con ustedes. Ha comentado que puedo hablar desde mi experiencia como médico de familia y como paciente trasplantado. Yo añadiría más. Puedo hablar como de mi experiencia como paciente de UCI, como paciente trasplantado, como paciente oncológico, porque todo esto ha sido una cadena a raíz de que contraje el COVID en los inicios de la pandemia, en marzo del 2020. Eso me llevó a estar ingresado en el hospital 10 meses. 7 de ellos en la unidad de cuidado intensivo. Perdonad el motivo. Distintos, uno, los primeros 5 meses de los que no puedo contar nada. Si acaso estaría más capacitada para hablar de la relación de la sanidad y el humanitarismo, mi mujer o cualquiera de mis dos hijas, que fueron las que sufrieron ese periodo realmente. Yo estaba sedado y no me enteré de nada, salvo las alucinaciones que pude tener, la mayoría divertidas, pero algunas muy angustiosas. No recuerdo, salvo pequeños flashes y pequeños detalles de cuando intentaban despertarme para volver a dormirme otra vez porque seguía asfixiándome. Y efectivamente, la UCI es un sitio que yo luego me he enterado, aparte de lo que se ha comentado aquí, en el que tú no tienes que hacer nada. Te hacen comer, te hacen respirar, te hacen mantenerte vivo. Pero tú solo te limitas a dejarte hacer. El doctor del Campo ha comentado una frase que se me ha quedado grabada. A la UCI no se viene a morir. Pues no puedo estar más de acuerdo. No puedo decir otra cosa. Después de 7 meses, terminas por salir, subes a planta, ahí empiezas a darte cuenta de qué te ha podido pasar. Y bueno, terminas por salir del hospital muy damnificado, con mucho daño, y ahí entramos en la segunda parte de mi episodio, digamos, que es una disfunción renal completa, absoluta, que me aboca a un trasplante, al cual no puedo estar nada más que agradecido. Porque si bien el riñón es un órgano que hoy día, digamos, es un órgano que no tiene un carácter vital como tal, porque hay métodos de sustitución en la función renal que te permiten seguir viviendo, si es verdad que tu vida cambia completamente de depender de una máquina a depender solamente de ti mismo, como ha sido mi caso. Y luego se da la paradoja de que las sucesivas consultas de control por el trasplante pues me detectaron un cáncer de próstata completamente asintomático, ni siquiera con elevación de marcadores tumorales, con lo cual se da la paradoja de que te encuentras, fue un carcinoma detectado in situ, es decir, muy, muy, muy a tiempo, y bueno, estoy aquí porque me puse malo y me trasplantaron, y porque me trasplantaron me descubrieron un cáncer de próstata, y esa ha sido la circunstancia. Y poco más puedo añadir, sería entrar en detalles y entonces sería muy prolífico. A mí se me está haciendo esto muy largo, pero tampoco voy a entreteneros más de lo debido. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias, Vicente. Y el último de nuestro testimonio, Antonio Jiménez, que es familiar del donante y que vamos a escuchar ahora su historia. Bueno, yo soy el que menos relación directa tiene con la medicina, obviamente, no soy médico. He sido toda mi vida profesor, jubilado de hace unos años. Por cierto, me ha saludado alguna persona por ahí, que ahora sí es profesional de la medicina, ¿no? Que fue alumna mía allí en Córdoba, ¿no? Digo que mi relación no es directa porque mi mujer y yo tuvimos 4 hijos, ¿vale? Un niño, el primero, y luego 3 niñas. Los 2 primeros
sí que eligieron ser médicos. Y esa es mi relación indirecta con la medicina, ¿vale? En mi casa se habla bastante de estas cositas, ¿no? Porque es lógico, ¿no? La segunda, es decir, una médico, la segunda de mis hijas, que era una niña, Auxi, pues es la persona pues, que fue donante en su momento, ¿no? Fueron unos meses duros, podéis imaginarlo un poquito. No voy a decir ponerlo en mi lugar, ojalá no estéis nunca en mi lugar en ese sentido, ¿no? Ojalá, ¿estamos? Pero es verdad que uno no nace con manual de esto. Uno le pasa una cosa de esta, un miércoles de mayo de 2015, pues la madrugada del miércoles al jueves, pues llama a mi casa. Esta hija mía vivía en una casa, en un bloque donde vivía también otra hija mía, y esa otra es la que me llama diciéndome que mi hija Auxi, pues... está en parada cardíaca. Cuatro y veinticinco. Y repito, no hay manual de eso. No naces con un manual de eso para haberlo leído antes, ¿no? ¿Qué sucede? Todos corriendo para Reina Sofía. Llegamos allí, mi hija lo que tiene un espasmo bronquial, le han puesto hasta tres adrenalina, pero no ha respondido. Y entonces, pues, en urgencia, mi hijo trabajaba precisamente en urgencia, mi hijo Juanjo, y cuando llegamos nos dice que está muy mal. No, yo por dentro estoy estupendamente. Luego diré por qué. O si está muy mal, me dice mi hijo. Total que la suben a la UCI y duró poco la cosa porque la sedaron para que descansase un poquito el sistema nervioso, por lo visto debe ser algún método habitual, ¿no? Y son miércoles de madrugada, jueves, viernes, el sábado, mi hija se da por muerta, ¿no? Bueno, la despertaron, por lo visto el TAC era un drama verlo, fue a verlo mi hijo, y pues prácticamente hay muerte cerebral. Tenemos que tomar una decisión. Un momento durísimo. Mía no facilitó mucho las cosas. Porque había manifestado que una parte de este ratito No te preocupes. Un parte de este ratito que estoy pasando, regular, es la alegría.
Yo venía preparado para que no me pasara esto. Pero... Me ha venido... No, sí, soy capaz. Me ha venido muy bien venir aquí esta tarde. Porque... estoy mucho más contento que cuando venía en el coche. El coche venía aquí porque traía el coche. Juan Carlos. Eso no me lo había dicho. Por eso no he parado de hablar en todo el rato. Eso no estaba en el programa, ¿eh? No, no. No, lleva bien el coche. Es que, lo que pasa es que las condiciones de esta tarde, no eran las mejores para venir aquí, ¿eh? Ahora nos queda eso, volver. Eso, lo aseguro. Para volver, volveré. Continuamos, ¿no? Para volver iré más calladito porque iré rezando todo el rato. No, trae muy bien el coche. Lo hubiera traído yo peor porque para ahí, como me están diciendo que hay principio de catarata o no sé qué lío, yo no sé eso porque las cataratas o se tendrán o no se tendrán. O que hay principio de todo. Bueno, lo que quería decir, mi hija el sábado nos dijeron ya que estaban en... Una persona siguiendo el protocolo que ha dicho Juan Carlos, ¿eh? A nosotros se nos reunió en un lugar privado. Estuvo con nosotros, pues, un intensivista, Chema Dueña, concretamente, que conocéis todos, ¿no? Estuvo con nosotros, con la familia, pero mi hija había manifestado su voluntad de que sus órganos se aprovechasen. Yo luego, no sé, las personas... Tuve oportunidad de conocerlas, pero yo no quise dar ese paso, ¿no? Porque con mi hija se hizo un trasplante de hígado a dos receptores al tiempo, y era el primero que se hacía en Córdoba. Y entonces, al año o a los dos años, pues publicaron en el diario allí en Córdoba, pues publicaron que hacía un año, no me acuerdo si era un año o dos, de que había habido ese hecho, ¿no? Se había dado ese hecho. Y entonces, pues, allí venía incluso algún nombre que otro, pero yo ni los apunté, ni los he querido aprender nunca, ni, vamos, Dios lo hizo así, pues él sabrá lo que hizo, ¿no? Vamos. No se pasa esto nunca, ¿eh? Esto es para siempre, pero no se vive siempre de la misma manera, ¿vale? Y yo vengo muy contento, o estoy muy contento ahora mismo porque, pues, me gusta más mi sistema sanitario que hace un par de horas. Entré aquí cuando estaba hablando José María. Y yo he oído hablar esta tarde de humanizar el proceso de trasplante. Muy poco de cuestiones técnicas, muy poco de conocimiento indispensable para que todo esto vaya bien y mucho de hacer nuestro trabajo más humano. Yo comparto vuestra suerte en una cosita, y es que tanto vuestra profesión, porque digo que aquí la mayoría sois profesionales que tenéis que ver con el sistema sanitario, pues digo que comparto con vosotros una cosita. Nuestra profesión, la de profesor y la de médico, auxiliar, enfermero, enfermera, lo que sea, pues son de esas profesiones que se dice que son de vocación. ¿Me explico? Y en el caso vuestro, dais un pasito más que yo. Cuando he estado pendiente de 40 chavales, 40 niños y niñas de una clase, y he procurado preocuparme siempre de la persona, siempre. ¿Estamos? Mirad que lo digo con atrevimiento, porque aquí hay personas que han dado clase conmigo y podían corregirme, ¿no? Pero no. Y vosotros dais un paso más, porque... No lucháis por ver lo que pasa dentro de 15 años con los alumnos, sino que lucháis para poner de pie a una persona que está tumbada.
Y yo quería deciros algo de humanizar el proceso. Nada más que voy a decir una cosa, dos renglones, ¿vale? En este sentido, yo soy salesiano, he estudiado en los salesianos de Córdoba y he dado clases en salesiano y en las francesas en Córdoba, ¿vale? Don Bosco nos decía a los salesianos, a todos los que hemos venido después de él, la educación es una cuestión de corazón. Y para mí la palabra más completa en mi profesión ha sido la palabra cariño, siempre. Lo que quería deciros, repasar lo que estáis haciendo aquí en el día de hoy con frecuencia. Repasarlo. Yo tuve una experiencia de 14 días también en la UCI con el COVID en 2020. 14 días. Y al final me la acabo. Te he quitado la tuya. No, lo que quería deciros es que mi experiencia con el personal fue fantástica. Me sentí más solo que la una, porque hay un momento en que se apagan los módulos y tú todavía no tienes sueño, y fue lo peor para mí, ¿no? Pero tuve la suerte de que en los turnos había algunas antiguas alumnas y algunos antiguos alumnos míos. Y entonces, cuando acababan de trastear todos los módulos y de poner los tratamientos y las cosas, me acuerdo de mi Cristina Rodríguez, ¿no?, que venía corriendo a mi módulo y me decía, venga, ¿qué quieres que charlemos hoy? Y sentaba allí a un ladito de la cama, poco tiempo, porque tenía ahí mucho que trabajar siempre, esa es la verdad, ¿no? Pero yo tuve una experiencia preciosa con el personal del sistema sanitario. Mi duda, ¿cuál era? Hay mucha más gente que pertenece al sistema sanitario. Todo el mundo se habrá enterado de esto. Bueno, pues aquí está ahí un grupo de personas numeroso, ¿eh? Vamos, repasa esto de cuando en cuando. La parte de humanización, ¿eh? Me corta. Sí. Bueno, no va el micro de mano. Vamos a ir terminando. A mí me tenéis que dejar haceros una pregunta. Ya hemos tenido dos problemillas al principio. Yo sí que quiero haceros una pregunta que me genera incertidumbre a la hora de contar ahora mismo a la gente joven, en un momento en el que todo ha cambiado a nivel de comunicación, que todo es muy rápido, que todo es muy inmediato, que todo es muy, muy instantáneo. ¿Cómo le contamos a los chavales y a las chavalas que tienen que ser donantes de órganos? ¿Cómo llegamos a esta gente que nos cuesta, lo digo por lo que nos cuesta muchas veces, no un público al que nos cuesta llegar? Yo recuerdo antes, hace años, que había unas campañas en televisión, que todos veíamos la televisión, pero ¿cómo creéis que podemos llegar a gente joven, con testimonios como los vuestros, acercándolo a pues no sé si a los hospitales o para que conozcan estos casos? Si me lo podéis contar cada uno, ¿cómo creéis que podemos llegar a la gente joven para que siga habiendo gente que done órganos, sobre todo entre los jóvenes? Sé que no es fácil la pregunta, ¿eh? No, facilita. No, pero facilita. Yo contesto. Me da igual. Venga, se ve que ha cogido la carrerilla y no quiere dejarla.
Es que va con mi profesión. Lo veo peliagudo en el sentido, por, en primer lugar, por la propia condición de la juventud. Me explico. Cuando se es joven, no se tiene percepción de la muerte de una manera como que pueda ser algo que nos afecta directamente, en primer lugar. Entonces, a la hora de plantear el tema de la donación de órganos, el problema no está en plantear el tema de la donación de órganos, sino plantear un sistema de inculcar una serie de valores que sirvan de base y de punto de partida para que, motu propio, ese joven decida por sí mismo algún día ser donante de órganos. Eso parte de una preparación previa a nivel cultural, educacional y humanístico, sin la cual va a ser imposible o muy difícil que haya ese paso o esa conversión de decir, bueno, a mí esto no me afecta, a decir, no, me implico y soy donante. La juventud no mira el presente y no piensa por condición propia. Luego, cada uno es como es y tiene sus planteamientos vitales, educacionales, culturales, etcétera, etcétera, que condicionan del todo. Pero efectivamente pasa por inculcar, antes de hablar del tema como cooperante, donante, participante de algo que implique generosidad hacia otro, eso parte de una serie de valores previos, que son los que hay que inculcar, creo yo. ¿Juan Carlos? Sí, Antonio, que tiene experiencia como profesor. Yo iba a decir, porque tiene mucho que ver con lo que yo he hecho toda mi vida. Esto es una cuestión de valores. Estoy de acuerdo con Vicente en eso. Esto es una cuestión de valores. Por supuesto, valores se captan en el trabajo de una multitud de profesiones. Me refiero que, por supuesto, se puede encontrar en vuestro ámbito. Vosotros tenéis un material con el que trabajar que es el más vulnerable que pueda haber sobre la faz de la Tierra. La gente enferma. Es el material más vulnerable que existe. Y lo he sentido en mis carnes. ¿Vale? Pero si realmente nos empeñamos en transmitir valores de verdad, el valor por excelencia que hay en nosotros, que se llama amor, que está siendo, vamos, infamemente maltratado desde todos los puntos de vista. Ese se instala. Si hay un sistema de valores plantado ahí, donde la solidaridad ocupe el sitio que tiene que ocupar, donde el amor aparece. Y esto no es nada más que un acto sublime de amor, no hay otra cosa. Así de sencillo. Ya va para terminar. Juan Carlos. Comentado totalmente, pero yo creo que la juventud es muy receptiva en mi experiencia y en los años que llevo como coordinador de trasplantes. Todo empieza, como bien decís vosotros, en los valores en la familia, los valores que hay que inculcarle a nuestro hijo, de generosidad, de solidaridad y no solamente en la familia, sino después viene la escuela, y en la escuela es muy importante, y en los colegios, en las universidades es muy importante esa formación, que haya profesores bien formados y que se toque de vez en cuando, sin miedo ni tapujo, el tema de la donación. Son receptivos. Nosotros en el Hospital Reina Sofía, desde hace ya bastantes años, trabajamos con los colegios y salimos a dar charlas a los colegios. Y a mí la verdad es que me sorprenden bastante, bueno, me sorprende alegremente, porque dan la charla y hacen la pregunta, ¿quién de vosotros, o entra y dice, ¿quién de vosotros es donante? Y hay algunos que están ahí asustadillos, no sé qué, no se levantan la mano, otros levantan la mano, pero al final cuando explicas todo y preguntas, ¿quién de vosotros no sería donante? Que levante la mano, y no levanta nadie la mano, porque todos quieren ser donantes, todos lo entienden perfectamente. Tenemos una sociedad
que hay que dejar muy claro. Somos el primer país en donaciones por millón de población y esto va creciendo. Cada vez estamos más concienciados. ¿Por qué? Porque vamos transmitiendo los medios de comunicación, las redes sociales, las charlas, los colegios, en todos los sitios, las universidades, se va transmitiendo esos deseos de donación. Hay actos puntuales a nivel de todas las provincias, el día del donante, pues el día de la generosidad, el día del trasplante. Los pacientes trasplantados salen en los medios de comunicación y se hacen charlas. Y yo pienso que tenemos un potencial ahí, pero muy importante. Es decir, yo creo que la juventud, no voy a decir el 100%, porque es una utopía, pero cada día tienen todos más claro ese deseo de... Si llega algún día, que no piensan lógicamente en ese momento, porque como a todos nos ha pasado cuando éramos jóvenes, pues la vida es pim, pam, pum, y a estudiar y a pasártelo bien y a hacer lo mejor posible, pero sin pensar en el futuro. Pero si llega ese momento, yo lo digo y creo en mi experiencia, en los años que llevo dando charlas y formación y todo eso, yo creo que tenemos una sociedad y unos jóvenes muy solidarios y con muchos valores que lo vamos transmitiendo y cada día más. Nos cuesta a veces decir, joder, que los jovencillos de hoy son más mal educados que la más, ni dejan la parte de la pared a las señoras, ni la dejan que pasen primero, pero bueno, eso ya son cosas diferentes, pero yo creo que sí, que tenemos una sociedad muy buena. España, de lo que podemos hablar, es magnífica. Tenemos una sociedad magnífica, unos medios de comunicación fenomenales, unas autoridades sanitarias que ahora mismo permiten que todo el proceso de donación y trasplante esté integrado en todo el territorio nacional. Importante. Una persona muere en San Sebastián y un hígado se puede trasplantar, ese hígado se puede trasplantar en Valencia porque es el que más lo necesita en ese momento, el corazón puede venir a Córdoba, un pulmón puede ir a Madrid y otro pulmón puede ir al hospital de Valle de Hebrón, porque son las personas que en ese momento más lo necesitan. Y eso funciona. Tenemos un territorio nacional y un organismo que funciona. Y todo eso la sociedad lo ve. Y nuestros jóvenes lo ven. Y si su padre necesita un trasplante, lo ven. Y se trasplanta y lo ven. Y eso son nada más que noticias positivas. Yo estoy muy orgulloso de nuestra sociedad, por supuesto de nuestros jóvenes también. Pues creo que es la mejor manera de terminar esta mesa en alto. Muchas gracias a los tres por vuestro testimonio, por contarnos vuestra historia y a vosotros por estar. Y lamentamos los incidentes del principio y ahora os dejamos con la clausura de la jornada. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, hemos llegado al final de la clausura. Yo creo que ha sido un día intenso. Hemos conocido qué es lo que se está haciendo en nuestra provincia, cosas muy importantes, muy buenas. Humanización, seguridad, calidad al paciente. Y la guinda ha sido el final, ¿no? Yo creo que el final ha sido excepcional con los testimonios que hemos tenido. Y significa que a pesar de avanzar en la tecnología, en prueba diagnóstica, en curación, bueno, pues no hemos dejado atrás del todo el campo de actuación hacia la persona, ¿no? Yo creo que es importante lo que hemos visto aquí. Y nos queda un reto muy importante, que yo lo hablaba con Miguel, y es poder transmitir a las nuevas generaciones, a los médicos jóvenes, este sentimiento, ¿no? El sentimiento, el compromiso que estamos tratando con personas y que eso no se puede perder. Entonces, nada más, son las primeras jornadas, por supuesto, no serán las primeras, serán las primeras de muchas, porque aquí tenemos que seguir trabajando. Y yo quiero hacer un reconocimiento especial a las personas que han trabajado, al comité organizativo que lleva trabajando meses,
que han tenido bastantes dificultades, porque hasta el tiempo no nos lo has puesto fácil. El tiempo, todo ha sucedido el 19 de octubre, hasta el invierno ha venido el 19 de octubre y la lluvia. Pero a pesar de eso, creo que ha sido muy productivo, muy bueno. Todo se ha realizado en el área norte, con lo cual ponemos en el mapa de nuevo a Pozo Blanco. Y nada más que transmitir las gracias por haber estado con nosotros, haber compartido con nosotros este día. Gracias a los ponentes, gracias a las experiencias que nos habéis puesto sobre la mesa. Y nada, seguimos caminando, ¿vale? Gracias. Bueno, pues rápidamente hemos tenido agua, hemos tenido llanto, hemos tenido mosca, hemos tenido muchísimas cosas. Yo creo que las jornadas han sido muy fructíferas, yo creo que las jornadas han salido estupendamente. Empecé temblando, ya no estoy temblando como esta mañana, y quiero agradecer a todas y a todos los que habéis estado aquí, los que habéis estado soportando durante todo el día aquí. Yo creo que no nos hemos aburrido. Quiero darle las gracias a mi equipo, fundamental. Quiero darle las gracias al comité que hemos trabajado, hemos intentado traer las mejores experiencias para poderlas llevar a cabo. Y también quiero dar las gracias al excelentísimo ayuntamiento. Yo creo que en los últimos días el ayuntamiento se ha portado, porque recuerdo cómo estaba la caseta municipal, con un escenario enorme, tal, y desde luego se ha volcado. Lo ha hecho magníficamente, nos ha apoyado en todo lo que le hemos solicitado. Y nada, simplemente despedirme con unas palabras que a mí se me han quedado grabadas. Repasémoslo de vez en cuando, ¿vale? Muchas gracias. Por las palabras de Rafael, yo estoy muy orgulloso de lo que han dicho, pero nosotros estamos a lo que el pueblo quiera y diga y ayudar a todos, ¿no? Solamente decir que muchas gracias a todos, que estoy muy emocionado y enhorabuena por las jornadas que vamos a terminar, y para mí ha sido un honor estar con esta buena gente. Y, por supuesto, no lo voy a clausurar, porque yo a mí lo que me gusta es que sea un hasta luego. Buenas noches.